¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Hola, muñecas! Tengo una sorpresa para ustedes. Les va a encantar. Confíen en mí. ¿Quieren echar un vistazo? ¡Saluden a su nueva casa! ¿Qué dijo? ¡Esto es tan emocionante! ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Lo pasarán genial! Oye, eso dolió. ¡Arrugaste mi capa! ¡Oh, mira! ¡Una casa! Empezando con el techo. ¡Ah, tengo una idea! Es hora de ponerse a trabajar. Vamos a ver qué tengo. ¿Un flotador de espuma? No lo creo. ¿Un vaso de papel? No necesito eso. Hola, debe haber algo que pueda usar. Espera, ya sé. Puedo usar estos platos de papel. Azul y rosa son los colores perfectos. Eso es más como debe ser. Mejor los pongo en el techo. Los pegaré en su lugar. Necesitaré cubrir el techo. Alternaré los colores. ¡Wow! ¡Eso parece increíble! Estoy tan feliz. Solo míralo. Es un gran comienzo. Y fue tan fácil. ¡Oh, oh! ¡Voy a estornudar! ¡Y va a ser algo grande! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Mocos! ¡Eso es asqueroso! Necesitaré limpiar esto. Debería decorar mi casa. Y puedo usar esta taza. Sí, esto podría servir. Eso es más mi estilo. Ahora lo voy a dividir a la mitad. Esto es justo lo que necesito. Los colocaré en el techo. Vaya, eso no tardó mucho. Se ve bien, ¿verdad? Y lo hice yo solo. ¿Qué piensas? Está bien. Eso fue un trabajo duro. Necesito una bebida refrescante. ¿Eso es lo que creo que es? Sí, delicioso jugo de fruta. Soy un vampiro vegano. Está quedando delicioso. Y todo es mío. ¡Lo estás derramando! ¡Yo salvaré el día! ¡Lo tengo! No puedo esperar para probarlo. Es una suerte que estuviera aquí. Creo que eso es todo. Huele bien. Necesito esto. ¡Ah! ¡Está vacío! ¿A dónde fue? ¡No lo puedo creer! ¡Eso es delicioso! ¡Ladrona de jugo! ¿Qué sigue? Espera un segundo. Está muy polvoriento. Necesitaré limpiarlo. Afortunadamente tengo una esponja justo aquí. ¿Qué es eso? ¡Pintura! Lo sé. Tengo una gran idea. Solo necesito más esponjas. Las pegaré juntas. Pero esto no servirá. Tomaré el bolígrafo primero. Voy a dibujar un pez en la esponja. Ahora necesito recortarlo. Necesita tener más color. Es un pez arcoíris y está listo para decorar mi casa. Presionaré la esponja contra la pared. Entonces la removeré cuidadosamente. Se ve genial, pero necesita ver más. Quiero cubrir la pared. Va a ser increíble. Quiero un cardumen de peces. Agreguemos uno más. Eso debería hacerlo. Estoy bastante contenta con el resultado. Ya no necesito esto. Algo falta. Ah, necesito una puerta. Eso está mejor. ¿Ah? ¿Te gusta? Está bien, supongo. Pero puedo superar eso. Voy a sorprenderte. Echa un vistazo a esto. Es una plantilla de murciélago. ¡Oh, es tan lindo! Toda casa necesita un murciélago. Lo colgaré en la pared de mi casa. Necesitaré pintura en aerosol. Siempre quise ser un artista. Es una obra maestra, pero no puedo parar ahora. Hay mucho más trabajo por hacer. Seguiré adelante. Simplemente me encantan los murciélagos. Podrías decir que soy un hombre murciélago. He terminado con esto. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Fuera de aquí! ¡Encuentra tu propia casa! Eso no es bueno. Debería hacer algo. ¡Ah! ¡Ya sé! Necesito una puerta. Eso no fue tan difícil. Echa un vistazo. Nada mal en absoluto. Tomaré eso como un cumplido. Mi nuevo cuarto. No está en buen estado, pero tengo grandes planes. La cama puede ir por ahí. Y mi guardarropa quedará muy bien ahí. No puedo esperar para comenzar. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Son mis murciélagos. Tú debes ser la asistente. Sé útil. Toma mi maleta. Eso fue gracioso. Necesito una manicura. Comienzo a lamentar esto. Oye,
Estás parada sobre mi diseño. ¡Qué grosera! ¡No vuelvas a hacerlo! Pondré esto en un lugar seguro. Es hora de decorar. ¡Qué corazones tan bonitos! ¡Ah, eso es subjetivo! Miren este desorden. Tiene que irse. ¡Uf, qué asco! Necesito un lienzo en blanco. ¿Puedes detenerte? ¡Vas a amar esto! ¿Entiendes? ¡Amar como los corazones! No, no es gracioso. Tienen que irse. Esto no es mi estilo. ¿Iluminan la habitación? Claro que no. Son horribles. El último. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No es obvio? ¿No te gustan? Los odio. Oh, está bien. Y esto debe irse. Solo queda una opción. Dividiremos el cuarto. Quédate en tu lado. Yo me quedo en el mío. Debo decorar mi cuarto. Esto será genial. Comenzaré dibujando un cuerpo y unas patas. Será una bonita araña. Debo colorearla. Necesito una telaraña. Hay algo relajante en dibujar esto. Le agregaré brillos. Lo haré por toda la ventana. Mucho mejor. ¿Qué opinas? Es un poco aterrador. ¿Qué debo hacer? Esperen. Ya sé. Tengo una gran idea. Usaré mi esmalte para pintar la ventana. Siempre ayuda a mis uñas a ser bonita. Se verá bien aquí. ¡Wow! ¡Es tan colorido! Hace toda la diferencia. ¡Me encanta! Podría mirarla todo el día. Y ni una araña a la vista. Ah, es decir, yo mejor me voy. ¿Esto es real? ¿Qué podría hacer ahora? Ya sé. Primero debo encontrar algo. Vamos, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Aquí! Primero debo ponerme labial. Mis labios deben verse bien. ¡Hora de besar! ¡Qué bueno que practiqué mi técnica de besos! ¡Y transformaré el cuarto! ¡Qué divertido! Espero que mis labios no se cansen. ¡El último beso! ¡Wow! ¡Pinté las paredes yo sola! Bonito, pero mira esto. ¡Sí! Abre el maletín. Ya sabes qué hacer. Eso es para después. No. ¡Ah! ¡Qué bonito color! Si estuviera vivo, me conmovería. Los zombies nunca podemos descansar. Comienzo a tener hambre. Terminé. Buen trabajo. Cómprate algo lindo, como una personalidad. Está bien, toma. Fue un placer. Recuerde dejar una reseña en mi sitio web. ¿Qué hay ahí? Uf, no puedo usar eso. ¿De dónde salió esto? ¡Oh, es perfecto! Puedo usarlo en mi habitación. Justo lo que necesito. Lo colgaré del techo. Es algo diferente. Es como tener mi propio arco iris. ¿Escucharon eso? ¿Acaso viene de la caja? No debe ser nada. Creo que lo escuché otra vez. ¿Qué es? ¡Guácala! ¡No quiero esto! Será mejor que no sea basura. Esperen, la caja se mueve. Interesante. ¡Wow! ¡Miren esto! Es mi día de suerte. ¡Cuántas arañas! El accesorio ideal. Agregaré brillos dorados. Y un poco de dinero. Se ve bien. Es un poco oscuro. Pero me gusta el dinero. Dulce, dulce dinero. Solo mírenlo. ¿Y esa gran araña? ¡Ah! ¡Quítenmela! ¿Dónde está? ¡Odio las arañas! ¿Qué le sucede? Adoro cuando las arañas caminan sobre mí. ¡Uf! ¡Puedo sentirla! ¡Oh! Esto no es bueno. Está aquí. Solo queda una cosa por hacer. Es una emergencia. La única manera de deshacerme de ella. ¡Ya te tengo! ¡Largo de aquí! ¡Y no regreses! ¡Ah, mucho mejor! Un momento. ¿Acabo de arruinar mi suéter? Mi mamá lo hizo para mí. Tengo más ropa en mi mochila. No puedo usar esto. ¿O sí? Tal vez no importe. No, no lo usaré. ¿Qué más tenemos? No de nuevo. ¿Qué sucede?
¿Toda mi ropa está agujereada? ¡Esto apesta! Esperen, no tengo por qué tirarla. Solo necesito algo afilado como mis uñas. Genial, es ruidosa. ¡Hagámoslo! ¡Qué divertido! Después necesito hilo y aguja. Ya puedo coserlos. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una alfombra! Le dará el estilo al cuarto. ¡Qué acogedor! ¡Oh! ¡Mi suéter! Me queda un cuadrado. ¡Listo! Nadie lo sabrá. ¿Terminaste? Estos cojines me dan una idea. Los cosí entre sí para hacer una alfombra suave. Necesito un poco de oro. Hace toda la diferencia. No puedo pisar cualquier cosa. Tengo gustos caros. Con eso bastará. ¡Hora de probarla! ¡Wow! ¡Qué cómoda! Y adoro el toque dorado. Lo vuelve más elegante, ¿no? Esperen, este relleno podría ser útil. Tengo una gran idea. Solo miren, lo lanzaré contra la pared y usaré tiras LED para hacer luces. Parecen nubes, son tan mágicas. Comienza a aparecer un hogar. Hora de traer la cama. Puede ir justo en la esquina. Y necesito almohadas. Ya está, mi cuarto está listo. ¡Qué acogedor! Esto es lo que quería. ¿Eso te sorprende? Aún no has visto nada. Le quitaré esta calavera y le pondré esta luz. Y una pantalla de lámpara. Hora de encenderla. Esto sí es una lámpara. Puede ir por aquí, pero aún no termino. Necesito un lugar a donde dormir. Y mi mesa y la alfombra. Esto sí es un cuarto. ¡Qué cómodo! ¿No está mal? ¡Ah! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Adoro lo que hiciste! Sí, el tuyo no está mal. ¿Deberíamos hacerlo? ¡Se ve espeluznante! ¿Dónde está tu sentido de la aventura? ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Mira todas estas cosas! ¿Quién vivía aquí? ¡No lo sé! ¡Lleva años abandonado! ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡No lo creo! ¡Es un hámster! ¿Eso es azul brillante? ¡Ah! ¡Ey! ¿Te importa? ¡Mira esto! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa caja está viva! ¿Es un monstruo? ¡No lo sé! ¡Pero ten cuidado! ¡Allá vamos! ¡Ay! ¡Qué cachorro tan adorable! ¿Podemos quedárnoslo? ¡Voy a llamarte Daisy! Esto parece una tienda de mascotas. ¡Hola, pequeñín! ¿Estás bien? Ven aquí, no te haré daño. Tenemos que darte un nombre. Te llamarás Nibbles. Debes estar asustado y solo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vaya, ¿dónde estamos? Yo no lo sé, pero ahora estamos aquí. ¿Oíste eso? ¡Somos familia! ¡Esto va a ser increíble! ¿Ah? ¿A dónde fue Nibbles? ¡No! ¡No está aquí! Esto no es suficientemente lindo. ¡No hay rastros de él! ¡No está debajo de la silla! ¿Has visto a Nibbles? ¡Espera un segundo! ¡Alto! ¿Qué? ¡Estuvo cerca! ¡Pensé que te había perdido! ¡Necesito ponerte en un lugar seguro! ¡Vaya! ¡Mira esa pecera! ¡Son tan bonitos! Esto me da una idea. No tengo ni idea de cómo lo hice, pero no me quejo. Puedes entrar aquí, Nibbles. Debería ser a prueba de fugas. Perdón por el olor a pescado. No es muy amigable para los hámsters. Necesito algo más cómodo. Sé lo que hay que hacer. Necesito una mano de pintura. Pintaré ondas en el cristal. ¿Te gusta, Nibbles? Quédate ahí, Daisy. Puedes hacer un poco de terapia de compras. Te encantará este sitio. Nunca se tienen suficientes zapatos. Recuerda, no te pases con mi tarjeta de crédito. ¿No? ¿No te anima? Oh, ya sé. Te prepararé un sitio para dormir. Se va a encender. ¡Wow! Esto sería genial en una barbacoa. Oye, Daisy, mira esto. Siéntete como en casa. ¿Qué te parece? Espero que te guste. Sabía que lo haría. No te preocupes, Nibbles. Ya casi termino. Quiero que sea perfecto. Te lo mereces. Bien, ya he terminado.
Vaya, Sony, buen trabajo. Gracias, me encanta lo que has hecho con la pecera. ¿Estás bien ahí dentro, Nibbles? Parece aburrido. Necesitas entretenimiento. ¿Quieres ver una película? ¿No? ¿Te gustan más los libros? ¿Sí? Me pregunto... Sé lo que hay que hacer. Solo necesito conjurar algo. Vaya, funcionó. Es un pequeño tobogán de agua Hunter. Vale, ya sé que no hay agua. Adelante, pruébalo. Vaya, eres muy valiente. Continúa. Te vas a divertir mucho. Sé que es alto, pero confía en mí y te encantará. Ya está. ¿No quieres bajar por el tobogán? No te preocupes. Hay muchas más cosas que puedes hacer. Vaya, qué valiente. Ten cuidado, Nibbles. Eres tan valiente. Oye, Sony. Oh, eso se ve genial. Pero Daisy no cabría en él. Tal vez pueda hacer algo para ella. Déjame pensar. Debe haber algo que puedas usar. ¿Qué hay aquí? Se ve interesante. Pero no es realmente nuestro estilo. Vas a necesitar un cambio de imagen. Manos a la obra. Primero necesito pin aerosol. Estoy usando el rojo, por supuesto. Oh, eso ya se ve mejor. Soy un artista con un bote de spray. Ahora necesitamos calcomanías. ¡Wow! ¡Esto es fuego! ¡Qué transformación! Hace juego con tu casa. Ok, salta. Deberíamos probarlo. ¡Agárrate fuerte! ¡A rodar! Vaya tía, necesito una siesta. ¡Oye, alto! ¡Eso hace cosquillas! Estoy intentando dormir. ¡Oh, esto no va a pasar! ¿Cuál es tu problema? ¡Basta! Tienes que irte a la cama. Puedes soñar con queso o con cualquier cosa que coman los hámsters. ¡Ya está! ¡Oh! ¡Eso no se ve bien! ¡Tienes que nadar! No querrás acercarte a esos dientes. Estoy bromeando, es una cama. Es tan suave y acogedora. Estarás tan cómodo ahí dentro. Y tal vez puedas dormir un poco. Espero que no ronques, Nibbles. Oye, ¿quieres bajar la voz? Algunos intentamos dormir. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te observa? Oh, eres tú, Daisy. No puedes dormir, ¿ah? Conozco la sensación. Necesitas estar en tu cama. Deja que te ayude. Ya está. Ahora cierra los ojos. Oh, este es mi suéter favorito. Está cubierto de pelo. Lo guardaré más tarde. Ahora estoy demasiado cansada. Necesito un sueño reparador. Buenas noches, Daisy. No, Lily, no lo hagas. Baja el extintor. Espera, eso no es un extintor. Es un unicornio. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué haces, Daisy? ¿Me has quitado el jersey otra vez? Oh, te debe gustar mucho. No pasa nada, puedes quedártelo. Pero primero tengo que hacer algunas modificaciones. Le daré la vuelta al jersey. A continuación, tomaré una aguja e hilo. Hora de practicar una costura en la parte superior del jersey. Iré de un brazo a otro así. Una vez hecho esto, lo llenaré del relleno. Esto hará que sea súper suave. Quiero rellenarlo completamente. Necesitaré unos cuantos puñados más. Luego haré lo mismo con los brazos. A Daisy le va a encantar esto. Coseré los puños una vez que esté lleno. Luego doblaré los brazos alrededor del jersey. Es una cama para los perros increíble. Será como dormir en una nube. Sube, Daisy. Estoy un poco celosa. Ojalá mi cama fuera tan cómoda. Ok, vamos a dormir un poco. Estoy agotada de tanto hacer manualidades. ¡Ah, dulces sueños! Me encantan las papas fritas. Oye, no me mires así. ¿Qué quieres? ¿Quieres una? Esto es comida humana. No me pongas ojitos de cachorrito. Está bien, te traeré algo de comida. Pero las papas son mías. En primer lugar, necesitarás un comedero. Retrocedan. Estoy a punto de traer el calor. Espera, aquí viene. Vaya, mira eso. Este no es un tazón aburrido, es un volcán. Y adivina lo que tengo. Llenaré el tazón. Debes tener hambre. Es una erupción de comida para perros. ¡Woohoo! Mira cómo va. Hay mucha. Se te hace agua la boca. ¿A qué esperas? ¡Entra! Recuerda, no te lo comas todo de una vez. Buen perrito. Tiene buena pinta.
Tal vez debería darle a Nibbles algo de comer. ¿Qué comen los hámster? ¿Pediré una pizza? No, no tengo idea mejor. Te haré un festín. Necesitaremos un lugar donde servirlo. Y estas olas son perfectas. Ahora puedo llenarlos con tu comida. El chef ha preparado algo especial para ti. Te garantizamos que deleitará tu paladar. ¡Buen provecho! ¡Oh, te gusta mi cocina! ¡Me alegro mucho! Normalmente lo quemo todo. Hay más de dónde vino eso. Avísame si quieres postre. Tengo un helado delicioso. ¿No? ¿No eres goloso? ¿De verdad? ¡Tú te lo pierdes! Pero ese no es problema. Oye, recuerda tus modales. No te subas a la mesa. ¿Sabes qué? ¡Hazlo! He hecho cosas mucho peores. ¡Tienes un gran apetito! ¿Estás viendo esto, Sony? La 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 la. ¿Te gusta Daisy? ¿Cómo te va, Lily? La vida nunca ha sido mejor. Vaya, suena bien, Sony. Estás que ardes. ¡Qué amable! Pero si aún no has visto nada a roquear. Chutito. ¡Ah, sí! ¡Adelante! Tanto baile me está haciendo sudar. ¡Hora de un solo! ¡Hora del gran final! ¡Cha-la-la-la-la! Hace mucho calor aquí. ¿Podrías abrir una ventana o algo? Es como una sauna. Necesito agua helada. Espera, Nibbles. ¿Estás bien? No te preocupes, te calmaré. ¿Cómo se siente? ¿Te ayuda? Ya lo sé. Ahora vuelvo. Mira esto. Esto te ayudará a mantenerte hidratado. Es tu propio bebedero del tamaño de un hámster. Lo pondré aquí. ¡Bebe! Eso es. Buen chico. Me siento mucho mejor. Y parece que Sony se ha detenido. Es una buena idea. Necesitarás un trago también, Daisy. Vale, no me grites. Estoy pensando. Espera, ya lo tengo. Dame un segundo. Espero que esto funcione. Ya casi. ¡Guau! Es impresionante. Hace juego con su tazón de comida. Se trata de la estética. Tienes mucha sed. Me alegro de haber podido hacer algo. Creo que eso es todo. Te ves como en casa, Nibbles. Me hace muy feliz. Solo te mereces lo mejor. Haría cualquier cosa por ti. ¿Cómo te va, Daisy? ¿Estás lo suficientemente cómodo? ¡Claro que sí! ¡Mira este cojín para perros! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Ponlo ahí! ¡Dame un beso, Nibbles! ¡Ese es un lindo vestido! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Es mi cuenta bancaria! ¡Espera! ¿Dice que no tengo dinero? ¡Mi vida está arruinada! ¡Ni siquiera puedo volver a mi casa! ¡Pobre de mí! Todo lo que tengo es mi pequeña maleta y la ropa que llevo puesta. Ojalá tuviera más. ¿Qué es eso de allá? Esa chica tiene todo un fuego encendido. ¡Bien! ¿Te importa si me ubico por aquí? ¿Hola? Voy a tomar esto prestado, ¿te parece? ¡Oye! ¡Es mío! Consigue uno para ti. ¿Quieres pelear? ¡Oh! ¡Que empiece el juego! ¡Oh! Espera un minuto. Tal vez pueda usar esto. Parece un plano para un castillo. Bonito, ¿verdad? Creo que podemos hacer algo. Vamos a construirlo, ¿de acuerdo? ¿Entendiste algo, Cheryl? ¿Te importa si le echo un vistazo? Esto podría ayudar. Solo tenemos que hacer una buena base. Y eso debería darnos un buen punto de partida. Solo haremos una conjetura y creo que eso debería bastar por ahora. ¿Sabes? Necesitamos dinero para hacerlo realidad. No digas más. ¿Sabes qué hacer? Sí, esperaré. ¿Dónde está lo necesario? ¡Oh, ya llegó! Gracias, chicos. Aquí está la factura, señoritas. ¡Oh, espera! Veamos aquí. Oh, no tengo nada. No me odies. Oh, bueno, supongo que puedo cubrirlo. Toma. Oh, aceptan diamantes, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta cosa? Acepto. Nos vemos. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Lista para levantarlo?
Creo que tenemos suficiente para trabajar. Nunca he usado uno de estos. No puedo oírte, estoy lijando. Oh, sí. Creo que está funcionando. Es hora de verificar que esté nivelado. ¡Perfecto! Bien, esta tabla está lista. ¿Alguien en casa? ¡Oh, hola! Échale un vistazo. Esto no está nada mal. Pero espera, todavía tenemos que pintar. Voy un paso por delante de ti. ¿No es fabuloso este tono de rosa? ¡Me hace tan feliz! Me gusta más el verde. ¡Qué lindo! Ahora tenemos lo mejor de ambos mundos. ¡Tadá! ¡Es espectacular! ¡Hola desde mi nueva ventana! ¡Mua! ¡Wow! Este lugar está tomando forma. ¿Grace sigue durmiendo? Está bien, Grace. ¡Levántate! ¿Oh? ¡Vete! ¡Vaya, qué grosera! Necesito este plástico de burbujas. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, Cheryl, no tan rápido! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Para qué necesitas todo eso? No lo creo. Deberíamos usar verde. ¡No, rosa! ¡El verde es mucho mejor! ¡No, rosa! ¡Eso es todo! ¡No, rosa! ¡Verde! ¡Solo escúchame! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Oh, sí! Creo que podemos dividirlo. Ahora quédate de tu lado, ¿de acuerdo? ¡Una bonita y larga línea recta! ¡Uf! ¡Auch! ¿Alguien nos está mirando? ¡Disfruta del espectáculo! ¡Wow! ¡Llámame la gran máquina verde! Me gusta pensar que soy una linda princesa rosa. ¿No se ve genial? Puedes decirlo de nuevo. Bueno, eso fue divertido. Y ahora la mejor parte. ¿Sí? ¿Lista? Espero que funcione. ¡Listo! Puedes hacer todo lo que quieras. ¡Wow! Esto es tan divertido. Y bastante agotador. ¿Cómo se ve debajo? ¡Oh, wow! ¡Oh, es realmente asombroso! Se ve como una pintura elegante o algo así. Casi como si tuviera una mente propia. ¡Una verdadera obra maestra! ¡Brillante! No voy a dejar que ganes esta ronda. Ya veremos eso. ¡Buena suerte! ¡Oh, no necesito suerte! ¿Oh? ¡No lo hagas! ¡Por favor, no! ¡Espera! ¡No! ¡Cualquier cosa menos el punto del medio! Así es como se hace, ¿ah? ¡Entrega! Yo no esperaba un paquete, ¿y tú? Esta caja es enorme. Supongo. Mira, puedo entrar completamente. ¡Wow! ¿Qué más hay ahí, Grace? Una alfombra de goma espuma. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Grace? ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Espera, ¿te quedaste dormida en la caja? Se ve tan tranquila. ¡Oh! ¡Estoy despierta! ¡Es hora de ponerse a trabajar! Tengo que hacer algunas marcas aquí. Ahora realmente está tomando forma. ¿Alguna idea de lo que es? Así está mejor. Ahora comienza la verdadera magia. La última pieza está colocada. Mira todas estas hermosas curvas. Es una silla magnífica. Falta cubrirla con una manta suave. Y acomodarla un poco. Y tienes una silla muy cómoda. ¡Wow! Quiero una silla así para mi lado. En realidad, tengo algo mejor en mente. Solo necesito reorganizar un par de cosas. Bueno, muchas cosas. Hora de engrapar. ¡Ah! Estas herramientas son poderosas. Y mantendrás todo unido. Faltan algunos más. ¡Y listo! Solo tengo que terminar con la manta. ¡Oh, se ve mejor ahora!
Olvidaste tu otra aleta, amigo. Y tus ojos. ¿No es lo más lindo que has visto? Y es toda mía para acurrucarme. ¿Qué está pasando? Muy bien, Cheryl. Buenas noches. Oh, definitivamente tendré dulces sueños con esto. ¿Cuánto dormí? ¿Me quedé dormida con mi maquillaje otra vez? ¡Qué asco! ¿Ah? ¿Qué almohada más peculiar? Y tiene la cara de alguien. Parece que será Grace al rescate. Si alguna vez arruinas una almohada como esta, no tienes que tirarla. Un poco de pintura y cinta colocada estratégicamente pueden ser muy útiles. Y cuantos más colores, mejor. ¡Listo! Ahora solo queda una cosa por hacer. Retirar toda esa cinta, lo cual es muy placentero, creo. ¡Todo listo! ¡Mira, como nueva! Justo a tiempo para mi siesta. ¡Ah, es muy linda! Y muy cómoda. ¡Ah! Oye, ¿qué son todos esos corazones? ¡Lo atrapé! ¡Genial! ¿Ahora qué puedo hacer con él? ¡Por supuesto! ¡Ya sé exactamente qué hacer! Pero necesitaré unos cuantos más. Y un poco de hilo. ¡Listo! ¡Ahora están todos unidos! ¿No son las decoraciones más lindas? ¡Me encanta lo hábil que soy! ¡Hurra! ¡Esto me pone feliz! ¡Wow! Echa un vistazo a toda esta basura. O como la llamamos, cosas nuevas para nuestra mini casa. No hay límite para lo que puedes diseñar si piensas creativamente, especialmente con cartón. Puedes hacer cualquier estilo que quieras. Las opciones son infinitas. ¡Uf! No puedo creer que vivamos aquí. ¡Bravo por nosotras! ¡Oh, no! ¡Está contando! ¡Debo encontrar un lugar donde esconderme! ¿Qué? ¡No! ¡Este es un lugar terrible! ¿Qué estoy pensando? Tal vez por aquí. ¡Oh! Como si esta costilla de Adán me fuera a esconder. ¿Bien? ¿Qué tal aquí atrás? Detrás del perchero. ¡Oh! ¡Eso es tan pequeño! ¿Cuál es mi problema? Espera. ¡Eso es! Creo que aquí está bien. Bien. Creo que esto va a funcionar. ¿Sigue contando? ¿Qué es ese brillo? ¿Dónde está ella? Es el único lugar donde podría haberse escondido. ¿A dónde fue? ¿Qué estás haciendo? Estás de mi lado. Oh, como sea, no hay bandos. ¿Qué harás al respecto? No hay bandos, ¿eh? Te mostraré lo que pienso. ¿Ves esto? Sí, eso es cinta adhesiva, lo que significa que ahora lo usaré para separar el espacio. Lo que significa que puedes quedarte en tu lado en lugar de acaparar todo. ¿Me estás tomando el pelo con todo esto? ¡Está siendo una mocosa! ¡No, tú lo eres! ¡Toma esto! Espera, espera. ¿Qué acaba de pasar? Estamos en una nueva habitación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que este es mi lado. Cambiemos, ¿de acuerdo? Aún estamos en este nuevo lugar. ¡Wow! Hay un montón de cosas en esta mesa. ¡Oh! Se supone que debo decorar. ¡Fuera de mi camino! ¡Debo decorar! Necesito todo esto y estas cosas también. Sí, bueno, necesito estas cosas para mi espacio. ¡Libros! ¡Vengan aquí conmigo, libros! ¡Ustedes también, velas! Bien, este reloj despertador puede colocarse sobre los libros así. Un reloj aquí y un reloj aquí abajo también. Son muchos relojes. ¡Oh, me encantan todas estas fotos tan bonitas! Pondré esta pequeña vela cubo aquí. ¡Oye, qué diablos! Eso no debería estar ahí. Tal vez venga acá y lo mueva un poco. Solo dale un pequeño empujón en esta dirección. ¡Ups! ¡Qué pena! Se ha caído al suelo. Veamos. ¿Eh? Espera un segundo. ¿A dónde ha ido esa vela? ¡Oh, no puede ser! ¡Ella la tiró! ¡Sé que lo hizo! Bueno, sí, así es. Como quiere jugar, entonces está bien. ¡Juguemos! ¿Oh, qué fue eso? ¿Dónde va esa pelota? ¡Bien rápido! Mientras ella está distraída, debo hacer esto. ¡Empujón! 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 ¡Bien, de vuelta a mi lado! ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué pasó con todas mis plantitas? Están todas en mi cama y fuera de sus estantes. ¡Esto es sospechoso! ¿Qué estás mirando? Te estoy vigilando. Quédate en tu lado. Estas luces están enredadas. ¡Qué frustrante! Tal vez si tiro de este lado o de aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Ahora yo también me enredé. Sí, sí, ríete. Es muy divertido. Ni siquiera lo pienses. ¡Ah!
¡Ay, eso duele! ¿Ah? ¿La almohada? ¡No puede ser! ¡Esa almohada me pertenece! ¡No si llego a ella primero! ¡Suéltenme, luces! ¡Yo la vi primero! ¡Me pertenece! ¡No puede ser! ¡Ya sé! ¡Suéltala! ¡Es mía! ¡Suéltala de una vez! ¡Es mi almohada, no la tuya! ¡Oh! ¿Por qué eres tan fuerte? ¡Eres como una gorila o algo así! ¡Ah! ¡No! ¡La almohada! ¡La rompimos por la mitad! Esta película no me parece tan terrorífica. ¡No, no, no, no! ¡Es espeluznante! ¡Estoy tan asustada! ¡Vamos! ¡Debemos escondernos! ¡Rápido! ¡Agachémonos! ¡No quiero morir! Oh, ¿qué? ¿Mm? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Una forma de escapar! ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cálmate! Debemos revisar este lugar y encontrar la llave. ¿La tienes? Muy bien, buscaré por aquí. Bien, seré valiente. Muy bien, veamos si esa llave está por aquí en algún lugar. No en esta cesta, ni en esta vela. O espera debajo de la calavera. Disculpe, señor. ¡Tadá! No fue difícil encontrarla. ¿Sabes qué? Tal vez la guarde aquí por ahora. Necesita enfrentarse a sus miedos un poco. Este lugar es tan espeluznante. ¿Cómo se supone que encontraré algo? Odio las telarañas y las calaveras. ¡Asco, asco, asco! ¡Es muy escalofriante! Ni siquiera puedo mirar. ¡No hay llave ahí! ¡Asqueroso! Tal vez debería ir por aquí. ¡Ah! ¡Oh, odio esa máscara! ¡Ay, ese pájaro! ¡Es bonito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Incluso el pájaro es raro! ¡Ah! ¡Oh, ¡araña! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cráneo! Bueno, bueno, tal vez me quedaré detrás de este sofá. ¡Ah! ¡Hay un esqueleto entero allí atrás! ¡Ah! Nunca saldremos de aquí. Tan aburrida. Oye, una lata de papas fritas. ¡Qué bien! Oye, mira lo que he encontrado. ¿Quieres un poco? Sí. Quiero decir, supongo que podría comer un bocadillo. Toma, te darán energía. Sí, probablemente tengas razón. ¡Ah! ¡Odio este lugar! De verdad no quiero estar aquí. Espera un segundo. Oh, ella ha tenido la llave todo el tiempo. Tan mocosa y escurridiza. Me llevaré esta llave. ¡Matanga! Ahora es mi turno de guardar esta llave y esconderla. Bien, me rindo. No puedo encontrar la llave en ninguna parte. Estamos atascadas. Sí, supongo. ¡Oh, Dios mío! ¡La llave se ha perdido! Relájate un poco. Ahora puede corretear y asustarse un poco. ¿Dónde está la llave? Debe estar por aquí. Bien, creo que ya es suficiente. ¿Esto es lo que estás buscando? ¿La llave? ¿Tal vez? Es la peor. Muy bien, salgan de aquí, telarañas. Necesito acceder a esta puerta. Hora de dejar atrás al espeluznante lugar. ¡Por fin, de vuelta a casa! Pensé que nunca volveríamos. Sí, como sea, me gustaba el lugar espeluznante. ¡Uf! ¡Sal de aquí, bicho! ¡Vete! ¡Ya! ¡Te atraparé! Te arrepentirás de haberte metido conmigo. Usaré mis habilidades ninja para acabar contigo. ¡Ven hacia mí, hermano! ¡Hagámoslo! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¿Hacer qué todo el día? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no usas este aerosol para insectos? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Oye! ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Uy! Ahora estamos afuera, en los grandes exteriores. Estamos literalmente en el medio de la nada. ¡Oh, bichos! ¡Tantos bichos! ¡Corre! Es bastante agradable aquí, pero no tengo ni idea cómo llegar a casa. No hay nada aquí más que árboles y arbustos. Espera, tengo un teléfono. ¿Puede decirme qué camino tomar? Parece que es por aquí. Y claro, lo que quería decir era este camino. ¡Ah, bichos! ¡Odio los bichos! ¡Odio estar fuera por culpa de los bichos! ¡Debo seguir corriendo! ¡Debe haber una forma de salir de aquí! ¡Qué diablos! ¿Dónde estoy? Debo seguir caminando para encontrar el camino a casa. ¡Mueran, bichos! ¡Aléjense de mí! Solo debo subir esta roca. Veamos. No sé ahora. Tal vez mi teléfono no esté ayudando. No creo que pueda confiar más en esto. ¿Qué es esto que hay en el suelo? ¡No puede ser! ¡Es un mapa! ¡Es un mapa de este lugar! ¿Qué es ese ruido? Está en el árbol detrás de mí. ¡Oye, ten cuidado! ¡No te caigas sobre mí! Bien, ahora que tengo este mapa, tal vez pueda explorar afuera. Así que alrededor de este árbol y alrededor de este. Golpeé un árbol. No creo que esto deba estar aquí. Supongo que será mejor que lo rodee. ¿Qué diablos es eso? Necesitaré mis prismáticos para comprobarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Aún está flipando con los bichos! Bueno, tal vez los prismáticos me ayuden a encontrar una salida.
¿Qué es eso? Ese tipo está quitando el polvo de los árboles. Espera, probablemente sepa cómo salir de aquí. Oye, tengo este mapa. ¿Puedes mostrarme cómo llegar a casa? Primero vine de allí, pero también he intentado por acá. ¿Está contigo? Ah, yo me encargo de eso. Ya está listo. ¿Estás tomando el pelo? Oye, ¿me das eso? No está funcionando. Lo juro, es muy molesta. Un segundo. Ya está. Nos encargamos del bicho, así que déjalo ya. Bien, déjame mostrarte el mapa. Ah, ya veo. Eres del piso de arriba. Déjame ayudarte a salir de aquí. ¿Es como un mago o algo así? ¿Es un portal? Hermano, ¿qué fue eso? No lo entiendo. Mira hacia arriba. Así es como llegarás a casa. Oh, está bien, vamos. Pues bueno, de vuelta a desempolvar el árbol. Oh, debo sacar una carta de nuevo. Oye, espera, no puede ser, mira esto. ¡Gané! Toma eso, perdedora. Oh, bien, como sea. ¡Oh! Vendrás conmigo aquí abajo. Oh, una playa. Esto es bastante bonito, supongo. ¿No crees? Oh, no apuntes. Y no, no creo. Odio la arena y ahora está en mi cara. Aunque me gusta el calor seco. Oh, basta, ahora me está dando en la cara. Wow, esa fue una gran ráfaga de viento. Al menos no me ha estropeado mucho el cabello. Sí, bueno, me alegro por ti. Oh, eso es un montón de arena. Oye, no hay más playa, ahora estamos en una ciudad. Oye, ¿qué diablos? ¿De dónde sacaste ese sombrero? Oh, palomas. Salgan de aquí, pájaros. Oye, eso es malo, deja de asustarlas. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hay demasiadas! ¡Ah! ¡Vienen directo hacia nosotras! ¿Ah? Hay algo en mi sombrero. ¡Oh, son plumas! ¡Qué bien! ¡Oh, quiero una pluma! ¡Oh, asqueroso! ¡Oh, eso fue duro! Sí, está todo en tu ojo. Aún está ahí en tu cara. Se te escapó un poco. ¡Oh, oye! ¡Mira este lugar! ¡Qué vista! No puedo ver nada. Está lloviendo sobre mí. Qué raro. Parece que solo llueve sobre ti. Bueno, déjame ir allí contigo. Oye, no quiero que me queme el sol. Oh, no es justo. Odio esto. Oh, estamos en casa. Oh, te ves mal. Niños, ¿están ahí? Esconde las botanas. Debo arreglar eso. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Qué es eso junto a tu pie? No se permite la comida. Conoces las reglas. Ahora vuelvo. ¿Tienes algo bueno aquí abajo? Mira ese escondite. ¿Ha estado aquí todo este tiempo? ¡Oh, eso dolió! Este lugar es enorme. ¿Y está justo debajo de la cama? Claro, le vendría bien algo de limpieza. Menos mal que tenemos algo de tiempo. Eso fue agotador. Ahora nuestra recompensa. Oye, se ve muy bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Oh, sí! ¡Que empiece la fiesta! Esta alfombra no es muy cómoda. Las sillas estarían bien. Sí, puedes decir eso de nuevo. ¡Oh, esto es tan frustrante! Espera. ¡Aguanta esto! Oye, una advertencia habría estado bien. Perdón, aguanta. Supongo que esperaré aquí abajo. Oh, qué difícil. Tres letras para cactus. ¿Qué pasa ahora? Esta almohada es muy suave. ¿De dónde viene? ¿Ah? Oh, Dios, te mostraré. Solo necesitas una aguja e hilo. Entonces puedes unir estos dos. Una puntada normal servirá. Incluso puedes cruzarlas y hice un montón de ellos, ¿no es genial? ¡Wow! ¿Hiciste todo eso con almohadas? Ajá. Ahora nuestras pompis serán felices aquí abajo. Mucho mejor, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo se abre esta cosa? Bueno, terminé todos los dulces. ¿Y ahora qué? Me llega tanto a la nariz. No, eres raro. Estoy tan aburrida. Pero parece que es hora de comer. ¡Oye! ¡Dice que es hora de comer! ¡Genial! ¡Este es mi favorito! ¡Gracias! ¡Hurra!
Me alegro de ayudar. ¿Puedo comer ahora? Oye, ¿qué pasa con tus zapatos? Harán un desastre aquí. ¿Qué? Oh, perdón. Volveré a subir. ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No te caigas! Supongo que me quedaré atrapado aquí abajo entonces. A menos que... tal vez pueda hacer algo con esto. ¡Claro! Empieza por doblar la cuerda así. Y sigue sin que la cuerda se doble. Debe quedar plana así, ¿ves? Sigue así hasta que llegues al final. Pon algo de pegamento caliente aquí para mantener el extremo en su lugar. ¡Listo! ¡Aquí está bien hecho! Y ahora no ensuciaré la alfombra. Interesante. Ahora quítalos. Ok, ok. ¿Estás contenta ahora? ¡Hurra! Mi apetito ha vuelto. Sí, me muero de hambre. Esto se derrite en la boca. ¿Qué está pasando aquí? ¿Las cosas de Sara y Liam? ¿Te importaría explicarlo? Espera, ok. Te encantará esto, Liam. ¡Tarán! Este es nuestro cuarto. Solo son nuestras viejas cosas, entonces. No, estoy más emocionada por esto. ¿Dónde está el botón? Genial, ¿verdad? ¿Qué? ¿Niños? Oh, bien. Están tomando una siesta. ¡Ah! ¡Oh, me da miedo a la oscuridad! ¡Agrúpense rápido! Oye, eso se ve muy bien. Creo que puedo armar algo aquí. ¿Tienes una botella de soda vacía por ahí? Quítale la etiqueta y coloca unas luces en el interior. Y no te olvides de encenderlas. Ahora viene la parte divertida. ¿Te preguntas a dónde van las luces? Es increíble, ¿no? Es como si estuviera sosteniendo una nube de verdad. ¡Es muy hermoso! Podemos usarla como luz nocturna. ¡Wow! ¡Gran idea! Se puede poner aquí. De hecho, podemos ponerla en todas partes. Es como si estuviéramos en el cielo. Olvidé que también es una merienda. Muy bien. Veamos qué más tenemos. Me alegro de estar aquí, señor oso. ¿Dónde está mi cariño, Liam? ¿Qué tal si jugamos a los carritos en vez de eso? ¿A dónde se fue? Oh, me olvidé de esta foto. Ese fue el mejor día. ¿Te acuerdas, Liam? Oh, sí. Debería poner esto en algún lugar aquí. Justo al lado mío se siente bien. No, eso es raro. ¿Qué tal aquí entonces? Eso tampoco se siente bien. ¿Aquí? ¿Allí? ¡Esto es imposible! ¡Oh! ¡Estoy tan frustrada! ¿Por qué hiciste eso? ¡No puedes tirar los recuerdos! Debe haber un lugar para ellos. Espera un segundo. La respuesta está aquí. ¿Solo un basurero? Piénsalo de nuevo. Algo de pintura en aerosol va muy lejos. Añade esas luces encima del algodón. Luego pon una tapa de madera. Que haya luz. Bastante mágico, ¿no? Esto debería gustarle. ¡Oh, Sara! ¿Qué? ¿Es una nueva mesa auxiliar? Solo falta una cosa. ¡Nuestra foto! ¡Oh, es perfecto! Creo que te mereces un pequeño regalo. Gracias. Seguro que hacemos un gran equipo. Esos son mis favoritos. ¿Puedo? Espera. Debo prepararme. Bien, ahora estoy listo. ¡Oh! Me lo comeré entero. ¿Sara? ¿Qué pasa, hermano? ¡Uah! ¡Mira! ¡Mi error!
Yo me encargo de eso. Ha dejado una mancha. Eso no es bueno. ¡Vamos, salgan! ¡Nada funciona! ¡Espera! ¿Qué hay de este lienzo aquí? Creo que puedo hacer algo. Oh, solo cubrirlo por completo. Eso se ve terrible. Déjame pensar. ¡Espera! ¡Ya sé! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Tu nombre! Sí, ahora tú. ¡Tarán! Lo pondré al lado del tuyo. ¡Muy elegante! ¡Qué bueno que tenemos de más! Niños, están siendo demasiado silenciosos ahí dentro. Algo no se siente bien. ¡Espera! ¡Eso significa que papá está en camino! ¡Vamos, apúrate! Oh, mira a mis dulces ángeles dormidos. Dulces sueños, mis bebés. Los veré en un rato. ¡Qué bien! Deberíamos ir debajo de la cama más a menudo. ¡Hola! Mantén un ojo en esto, ¿de acuerdo? Sigue observando. ¿Ahora dónde está? ¡Adivinaste! Intentemos esto de nuevo. ¿Y? No sé. ¿Algo de ayuda? ¿Te gustaría tener un cuarto bajo la cama para esconderte? ¿Qué harías ahí debajo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para nunca perderte de la diversión.